Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a estos que son los martes con Grupo Laoga, y este mes lo hemos destinado magistralmente a escuchar a los maestros. Hemos comentado con ellos muy buenas prácticas que tienen que ver con habilidades blandas, estas habilidades socioemocionales, aprendizajes fundamentales, el rezago educativo, el uso de las tecnologías, y hoy vamos a cerrar con broche de oro con profesores de Tabasco, Sinaloa y del Estado de México. Fíjense que ellos nos van a comentar ahora qué hicieron con esta buena práctica para generar las mejores condiciones de sus aulas, de sus centros escolares, esta preparación de espacios para el trabajo por proyectos. Como todos lo hemos vivido en este país, hemos conocido diferentes proyectos, diferentes estrategias para trabajarlos, y hoy los maestros que nos acompañan, pues nos van a ayudar con una buena práctica a entender cómo han hecho ellos para esta preparación de los espacios y la dinamización de un proyecto. Pues bien, voy a proceder a presentarlos. Ella es la maestra Narda Jesús Cornelio Pug. Ella es docente de primaria y ella nos acompaña desde el estado de Tabasco. Y su tutora fue la maestra América Martínez, y ella le ha puesto a su buena práctica mi aula favorita. Vamos a escuchar a la maestra Narda qué es lo que ella ha hecho. No sin antes también darles la bienvenida a estos tres magníficos maestros y a los participantes de esta reunión, pedirles que en el chat nos planteen primero de qué entidad nos acompañan y segundo algún planteamiento, algún comentario, alguna pregunta que vayan teniendo para los profesores. Maestra Narda, bienvenida, y le dejamos en el uso de la voz para que nos explique esta buena práctica que ha denominado mi aula favorita. Bienvenida, maestra Narda. Muchas gracias, maestra, y a todos por el Grupo Loga, por esta invitación. Estoy un poquito con mi conexión inestable, pero estoy aquí con muchísimo gusto para poder compartir. Solo quiero decir que el nombre realmente lo eligieron mis alumnos. Al plantear y crear el proyecto, ellos lo pusieron, y me gustaría que pasaran el video donde se explica a detalle y tengo las evidencias. ¿A qué me refiero? Por favor. Buenas tardes, compañeros maestros.
Mi buena práctica educativa se titula Mi aula favorita, en la categoría de preparación de espacios para el trabajo por proyectos. Mi nombre es Narda Jesús Cornelio Puc, docente de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en el municipio del Centro Tabasco. Esta buena práctica se resume en la remodelación del aula de clases creando espacios y mobiliario adecuado a las metodologías activas de la nueva escuela mexicana. La primera fase del proyecto fue realizar el diseño y construcción con el material de desecho, un pupitre escolar, flexible, resistente, movible e impermeable. Se realizó la investigación sobre qué tipos de materiales serían los más apropiados, según sus propiedades como flexibilidad, resistencia, impermeabilidad, y se acordó una medida específica de 40 por 60 y 75 centímetros de altura que permitiera unificarla con otros pupitres. Los alumnos elaboraron un bosquejo de su pupitre, eligieron el color preferido, algunos le agregaron al diseño un compartimiento para guardar sus útiles, enlistaron los pasos que deben seguir e iniciaron con la recolección de los materiales, con la meta de generar un costo en un rango de 0 a 100 pesos mexicanos. Con ayuda de sus padres, construyeron su pupitre y crearon un video tutorial donde explicaban el paso a paso de la construcción. Utilizaron materiales desde tarimas de madera, cartón, tubos de PVC o rehabilitaron alguna mesita que tenían en casa y los ajustaron a la medida solicitada. Los alumnos disfrutaron muchísimo esa actividad con sus padres. El día que llevaron sus pupitres al aula, elaboraron una presentación a sus compañeros y al director de la escuela, en el cual enumeraron los materiales utilizados, el costo unitario y total, colocándolo en una etiqueta. Los precios totales oscilaron desde los 0 pesos hasta los 350 pesos. Este pupitre, a diferencia del anterior, que tenía una leve inclinación en la paleta, permite trabajar diferentes actividades que van desde el trabajo individual, trabajo en parejas, pueden usar material concreto sin que se caiga y con suficiente espacio para escribir, trabajos en equipo, exposiciones, debates y demás cosas como para escribir láminas, carteles con mucha facilidad, así como trabajar materiales diversos e incluso pueden ingerir sus alimentos sin derramarse por la inclinación. En la segunda fase, la acción a realizar fue pintar el salón. La dirección de la escuela dio una cubeta de pintura blanca de 20 litros, pero el reto consistía en conseguir los otros 20 litros que faltaban, para lo que se realizó una recolección de sobrantes de pinturas en la casa de los alumnos, vecinos o familiares. Se logró conseguir 10 litros en diferentes colores y finalmente los padres de familia donaron dos colores de pintura más y así se logró dar color al salón de clases. En la tercera fase, se construyeron rincones de aprendizaje en el campo formativo de lenguajes. Primero se creó el rincón de biblioteca y rincón de lectura, donde los alumnos participaron en la planeación de todo el proyecto, donde se incluían actividades como elección del espacio donde se realizó la biblioteca, elaboraron el diseño, recolectaron materiales, hicieron una campaña de recolección de libros, realizaron carteles, con sus padres pintaron e instalaron los muebles hechos con cajas de plástico para la biblioteca. Con todo el grupo se clasificaron los libros que habían sido donados o prestados, realizando un inventario del mismo. Finalmente, usan la biblioteca para diferentes actividades de investigación o recreación en el aula. Rincón tecnológico. Este rincón tiene la finalidad de abrir las oportunidades de aprendizaje digital para todos los alumnos. En este espacio, los alumnos también diseñaron, recolectaron materiales, forraron y decoraron los muebles a la medida de sus posibilidades y creatividad. Un padre de familia les ayudó a colocar sus muebles apegándose al diseño que acordaron en equipo. Elaboraron un portalaptop de PVC y en cuanto a su uso, realizan investigaciones, redactan solicitudes para otros proyectos, logrando que este rincón con equipo de cómputo prestado da atención a todos los alumnos, incluyendo alumnos con rezago y a los intereses de alumnos sobresalientes, como es el caso del alumno que le encanta el ajedrez y ha participado en varios torneos. Rincón del arte. En este rincón, los alumnos eligieron el archivero de metal como un espacio para mantener los materiales didácticos que se usan en actividades artísticas. Los alumnos elaboraron su letrero, forraron el archivero y organizaron los materiales que usamos como pinturas, pinceles,
hojas blancas de colores, tijeras, hojas de fomis, cartulina, resistol, entre otros. También decoraron los contenedores y botes para los diversos materiales, así como la redacción del reglamento para el uso y cuidado, inaugurando así el Rincón del Arte. Los rincones del campo formativo de saberes y pensamiento científico. El primero que les presentaré es el de laboratorio. Los alumnos habilitaron y reforzaron un mueble de plástico que ya contábamos en el aula. Lo decoraron y organizaron los materiales. En él realizan experimentos muy sencillos que fortalecen los contenidos escolares. Usan sus superpoderes científicos como la observación, realizan hipótesis, etc. Rincón matemático. En este rincón los alumnos eligieron y diseñaron el espacio. Recolectaron los materiales para usarlos como mobiliario, crearon una tiendita a partir de cajas plásticas que usan para las frutas, las unieron con cinchos plásticos y sus padres los ayudaron en pintar e instalarlos. Además, organizaron materiales didácticos que he ido elaborando poco a poco, como ábaco fraccionario, fichas para unidades de decenas, centenas, memoramas, ajedrez, taptanas, etc. El uso de este material facilita la construcción y o refuerzo de los conceptos matemáticos como suma, resta, multiplicación, división y fracciones a diferentes niveles. Rincón vivo. En este rincón, los alumnos planearon, expusieron la propuesta, elaboraron el letrero, elaboraron maceteros con botellas de plástico, investigaron y eligieron la planta de sombra que llevarían al salón de clases, expusieron los cuidados que requiere la planta, etiquetaron y de acuerdo al tipo de riego se cercioran que las plantas se mantengan en buen estado. Por último, el rincón socioemocional. Tiene la finalidad de ayudar a los alumnos a identificar sus emociones y estabilizarlas para poder mantener en armonía personal y en el aula, contribuyendo a una convivencia libre de violencia. Los alumnos elaboraron su letrero, el semáforo de las emociones, y cada alumno contribuyó para formar un botiquín de las emociones, que contiene burbujeros, pelota quita nervios, el espejo de la autoestima, la caja seca lágrimas, el recetario de emociones, entre otros que se van agregando. La aventura que comenzó con la pregunta, ¿cómo tener el aula que quiero con los recursos que tengo? Se responde con la siguiente frase de Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que se hace. Por su atención prestada, muchas gracias. Pues eso es todo, maestra. Es mi presentación a través de un video en donde explica pues el paso a paso de lo que realicé con mis alumnos. No sé si tienen alguna pregunta. No, maestra Narda, impresionada por todo el trabajo que ha venido realizando, lo que nos comprueba que un maestro que motiva a sus alumnos, que les da proyecto para ir abordando las diferentes necesidades, que además les deja que su creatividad, su trabajo pueda expresarse, verdaderamente logra cosas tan fantásticas como estas. Y me pareció muy interesante cómo a veces compramos mobiliario, como es en el caso de los pupitres que tenían sus maestras, sus alumnos, y que efectivamente uno los puede ver bonitos, puede ser de colores muy llamativos, pero claro, el trabajo que ahora se nos sugiere por proyectos requiere de material para manipular, de esta posibilidad de que los chicos junten sus pupitres para poder compartir, trabajar en equipo, mover materiales, y es justo lo que a veces muchos de estos mobiliarios no lo permiten. Pues maestra sí. Narda, muchísimas gracias por todas estas ideas que nos permitieron de veras darnos cuenta que un salón de clase necesita rincones, necesita pupitres adecuados, necesita material y que los chicos lo vayan preparando, pero sobre todo necesita que nuestros estudiantes se apropien del espacio para poder trabajar
en equipo. Muchísimas gracias, maestra Narda, maestra desde el estado Gracias. de Tabasco. Pues vamos a continuar también con otro docente del nivel educativo de primaria. Él es el maestro Víctor Hugo Gerardo Kautzmann. Él es del estado de Sinaloa y también asesoró su proyecto la maestra América Martínez. Y él ha denominado, él ha nombrado a su proyecto Viajemos al Espacio. Vamos a ver cómo hizo todas las adecuaciones necesarias, maestro Víctor Hugo, para poder trabajar este proyecto con sus estudiantes. Bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Hugo Gerardo Kautzmann. Trabajo como docente de sexto grado en la Primaria General Vicente Guerrero, con turno matutino, en la comunidad de San Joaquín, Guasave, Sinaloa. Vengo a presentarles una buena práctica que pertenece a la categoría Preparación de Espacios para el Trabajo por Proyectos y a la cual he denominado Viajemos al Espacio. De modo general, les puedo afirmar que esta buena práctica se llevó a cabo en dos momentos. El primero hace alusión al acondicionamiento del espacio físico del aula y por superficial que pudiera sonar, esta acción tiene un trasfondo pedagógico muy fuerte. Lo voy a explicar. Habitualmente los maestros al inicio del ciclo escolar realizamos un diagnóstico de grupo donde aplicamos diversos instrumentos que nos permiten determinar el nivel académico en el que nuestros estudiantes se encuentran, pero también con gran frecuencia implementamos o aplicamos algunos instrumentos que nos permiten determinar la manera en que nuestros alumnos aprenden. Entonces, al aplicar un test para determinar estilos de aprendizaje a mis alumnos, el resultado que me arrojó fue que el estilo predominante en mi grupo era visual. Por lo tanto, en ese momento surgía la primera pauta reflexiva. ¿Cómo acondicionar el espacio de tal manera que mis estudiantes pudieran aprender de él? Entonces, me puse a revisar el programa de estudios para ver qué contenidos, qué procesos de desarrollo de aprendizaje podía vincular y podía plasmar en mi aula. Cuando encuentro el contenido Sistema Solar y sus componentes, decidí que en el techo de mi salón, que es un espacio poco usado, podía implementar un planetario en 3D. Entonces ahí surgió la iniciativa, ahí surgió esa idea de acondicionarles a los niños un espacio del cual ellos pudieran aprender. Y iniciamos con la parte más básica, se empezó por enjarrar el techo, destinar algunos espacios, empezar a pintar, ubicar al sol en la esquina del salón, distribuir los planetas que elaboramos a manera en su tamaño proporcional, en escala, y empezar a colgarlos. Después de eso se dieron los toques estéticos, se pintaron estos, se representó con carbón incluso el cinturón de asteroides que divide los planetas gaseosos de los planetas rocosos. El material que utilizamos fueron algunas pelotas inflables que colgábamos con hilos de caña transparente y el material con el que se hacen las piñatas, que es papel y pegamento. Entonces, pues eso estuvo representando nuestro sistema solar. El segundo momento de esta buena práctica se llevó a cabo en el trabajo didáctico, en la elaboración de proyectos. Tuvimos una participación como comunidad educativa en una convocatoria de talla mundial, que es la Semana Mundial del Espacio 2023. Y a su vez, esta participación también la divido en dos momentos. El primero de ellos es el trabajo áulico que hicimos los maestros dentro de cada uno de los grupos. Obviamente, cada profesor, después de tomar acuerdos en colectivo, elaboró, diseñó su plan de trabajo, su proyecto apegado a la temática espacial, donde tendríamos que haber vinculado algunos contenidos y algunos PDA
con esta temática. Entonces, aquí les muestro algunas de las actividades que implementamos, que son de las más relevantes y que fueron muy significativas para los niños. En la primera de ellas llevamos a cabo el cine espacial, donde se proyectaron algunas películas en todos los salones, de acuerdo a este tema del espacio. Se vieron películas como Cielo de Octubre, Marte, Wall-E, Atrapa tu bandera y otras más. En la imagen número 2, estamos realizando un debate que era uno de los contenidos que teníamos que abordar en el campo formativo de lenguajes y decidimos utilizar la premisa de si el hombre había pisado la luna o no, obviamente apegándonos a la temática, y esto fue muy padre porque los niños se sumergieron tanto en la actividad que se organizaron, por ejemplo, para ir vestidos del mismo color. Tenían la asesoría de sus padres para estar investigando sobre los argumentos que tenían que plasmar para poder debatir alguno de los criterios y elaboraron sus pancartas, incluso se compartían sus puntos de vista con el resto de los alumnos de otros grados y esto también es muy padre, pues porque de manera informal los involucraban, los hacían parte. En la imagen número 3, también con uno de los contenidos del campo formativo de lenguajes, que es el de la biografía, uno de los estudiantes estaba realizando una entrevista al profesor, que en este caso soy yo, donde llegué disfrazado de astronauta representando a Neil Armstrong. Y ellos tenían una entrevista preparada para conocer aspectos sobre su vida personal, los cuales yo iba respondiendo, y a partir de esta información ellos pudieron redactar su biografía. Y también fue bastante padre porque a los niños en ningún momento les dije que llegaría vestido, disfrazado, escenificando a este astronauta y pues generó gran sensación con ellos y con los alumnos al resto de la escuela. En la imagen número 4, trabajando la estrategia de las tres R's, asociándolo a ello, se les indicó a los estudiantes que debían elaborar cohetes, naves espaciales o incluso satélites artificiales con materiales de reuso. Y hubo unas producciones muy padres. En algún momento se mostraron ante el resto de la comunidad educativa y después de ellos los instalé en uno de los muros del salón para que quedaran exhibiéndose de manera permanente. Y obviamente, de acuerdo a cómo tengo el techo del salón, pues fue un plus que se le dio. Es algo bastante ad hoc. En la imagen número 5, mis estudiantes están mostrando proyectores estenopeicos. Estos proyectores son los que se utilizan para ver los eclipses solares. Se atendieron las recomendaciones que daba la NASA y pues cada uno elaboró su proyector porque en octubre de 2023 se vivió acá en Sinaloa este fenómeno del eclipse solar al 62% y fue muy padre que los niños lo podían apreciar de forma segura. En la imagen número 6, los estudiantes apegados a la temática, vaya, representaron el sistema solar en algunas maquetas y estas también fueron exhibidas en algún momento ante el resto de la comunidad educativa, pero también se hirieron a uno de los muros del salón y están exhibidas de manera permanente. Entonces, complementa uno de los rincones del aula con las producciones de los estudiantes. Finalmente, en la imagen número 7, se ve a otro maestro, uno de los compañeros, observando, analizando, investigando en videos informativos que tenían que ver con la temática espacial. El segundo momento que les comentaba sobre esta participación en la convocatoria de la Semana Mundial del Espacio, que es emitida por la NASA y por la UNESCO, coordinadas con SME México, realizamos el día 14 de octubre de 2023 un taller en día sábado, que fue cuando cuando vivimos ese fenómeno astronómico que fue el del eclipse. En este taller implementamos algunas actividades, pero involucramos a toda la comunidad educativa. Asistieron todos los maestros de la escuela, el 100% de los niños. Eso fue un logro enorme. Y todos los niños fueron acompañados por un adulto. Podía ser su hermano o incluso su padre de familia. Pero ante la resistencia que habíamos tenido de
de los padres de familia para involucrarlos en este tipo de actividades, tener el 100% de papás y de niños en día sábado, pues fue un logro enorme. Alguna de las actividades que implementamos en este taller fue la observación del eclipse, vaya, con los proyectores estenopeicos que habían elaborado los estudiantes y también con gafas certificadas que algunos compramos para poder apreciarlo. Se trabajaron con algunas actividades como crucigramas y sopas de letras y era padre esta parte porque teníamos una zona digital. Había algunas pantallas, algunas televisiones en un rinconcito tecnológico que teníamos ahí, donde se estaba proyectando en una de ellas la transmisión que hace la NASA del eclipse, pero en otras dos se estaban proyectando videos informativos sobre todo lo que tiene que ver con el espacio, con los eclipses, con el sistema solar. Y ahí era padre porque cuando alguna de las personas, niños, adultos o incluso maestros, desconocían alguna de las preguntas del crucigrama o de las sopas de letras, podían acudir a esa zona digital, informarse y regresar a responder y concluir con la actividad que tenían iniciada. Hubo algunas actividades también, como juegos de mesa, como los rompecabezas, hubo manualidades apoyados con la maestra de artes de Pinta tu Planeta, la denominamos, que era en una bolita, en una esfera de unicel, pues ya ellos pintaban y decoraban algún planeta. Teníamos también la corona espacial, que era una manualidad que hacían como corona con todos los planetas del sistema solar y a los niños más pequeños sobre todo les llamaba bastante la atención. Hubo una actividad del eclipse de plastilina, donde representábamos este eclipse, este fenómeno, haciendo este juego de sombras, vaya, entre los astros. Con plastilina y con vasos desechables y una lamparita, y era como un experimento que realizaban los niños que les permitía comprender el fenómeno que estábamos viviendo en ese momento. También hubo actividades como memoramas, Elijo mi planeta, que era una actividad que de coordinación y de motricidad que implementó el maestro de educación física, donde con aros y unas como unos palitos, unas estaquitas, los niños debían lanzarlas y atinarlas. Y a partir de estos que tenían un cierto nivel de complejidad, pues se iba obteniendo cierto puntaje y el maestro les entregaba algún premio, que era algún lápiz, alguna paletita, algún detallito ahí relacionado también a la temática espacial. Una indicación que se les dio a los estudiantes donde podían acudir vestidos de astronauta y fue bastante padre porque llegaban los niños con su trajecito de astronauta, incluso con su mochila espacial y escenificando a, vaya, a los astronautas y se miraban muy, muy padres. Finalmente les entregamos reconocimientos que nos emitía la plataforma de la Semana Mundial del Espacio a todos los participantes, niños y padres de familia. ¿Qué resultados obtuvimos trabajando con esta buena práctica que dividíamos en dos momentos, que es la participación de la Semana Mundial del Espacio y el acondicionamiento físico del aula? El primero y el que siento que es el más importante, lograr tener un salón del que se aprende, incluso sin que haya la intervención docente. Nuestro salón tiene aún, vaya, un apartado informativo donde abajo del sol ubicamos notas informativas respecto a los diferentes astros. Viene información de cada uno de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, y vienen algunos datos curiosos como la cantidad de satélites que puede tener alguno de los planetas, o el tiempo que dura en darle la vuelta al sol, o el tiempo que dura un día según el movimiento de rotación de los planetas. Y esta parte es padre, pues, porque quien entra ahí puede empezar a informarse incluso sin que se esté participando en una clase, sin que haya la intervención docente. Y es bastante padre, porque además que se apega al estilo de aprendizaje de los estudiantes, pues cuando analizábamos esta temática, que observábamos información en los libros, que indagábamos en los libros de texto, que indagábamos en video, pues para los niños era bastante sencillo asociar esa información que ellos estaban leyendo con lo que tenían en su salón. Entonces, encontraba gran sentido y pues les parecía bastante relevante.
Hubo un mayor interés y participación de los estudiantes, como lo mencionaba, se involucraban con mucha disposición. Hubo el involucramiento de toda la comunidad educativa, lo mencionaba también hace un momento, que logramos el tener al 100% de los papás en la primaria, al 100% de los niños y en un día sábado, pues es un logro enorme. Aprendizajes significativos desde y para sus vivencias. Pudieron estar aprendiendo mientras viven un fenómeno, mientras son partícipes de esto. Finalmente, tenemos como otro de los buenos resultados la mejora de la convivencia entre los estudiantes, porque el trabajo por proyectos que estuvimos diseñando en este momento tenía consideradas muchas actividades de trabajo colaborativo, donde los niños trabajaban en pequeños grupos, donde trabajaban en comunidades. Y esto les permitía interactuar con otros, plantear las ideas propias, respetar las ideas de los compañeros y en ese trance de respeto, de comunicación, pues se mejora la convivencia entre los estudiantes, y no solo los del grupo, sino los de toda la comunidad. Finalmente, creo que también uno de los logros grandes es que se han creado estándares educativos sobre, primeramente, cómo acondicionar los espacios físicos del aula, porque después de que concluí con mi salón, los compañeros empezaron a trabajar en los suyos y se fueron ambientando demasiado padre cada una de las aulas. Y esto puede ser un arma de doble filo, porque es una línea muy delgada la que divide la contaminación visual con un ambiente de aprendizaje con relación al espacio físico. Entonces se tiene que ser muy selectivos con lo que se va a incluir. No nada más es adornar, es decorar el salón. Es lograr que esos adornos o esa decoración o ese material que se incluya favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Quiero cerrar esta presentación con una frase de Aristóteles, la cual dice: somos lo que hacemos día a día, de tal modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Gracias a todos. Al contrario, maestro Víctor Hugo, verdaderamente su expresión de un salón del que se aprende me parece que sintetiza, revela lo que usted ha logrado. Generar estos espacios donde los chicos pueden ir, profundizar el conocimiento, seguir la investigación, apropiarse del espacio y generar esta condición para el aprendizaje. Entonces, los chiquillos seguros estamos que llegarían muy contentos, muy animados, siempre en esta alerta de saber que algo iba a pasar para que ellos aprendieran. De veras, felicitarlo, maestro, y esto que usted también comentó de contagiar a otros profesores. Me parece que es una labor que todos los docentes deberíamos de adoptar en el sentido que lo que cada uno hace es observado por la comunidad del resto de los profesores y cuando ven que algo es posible, que algo puede escalarse, que algo es sencillo, que solo lo que hay que hacer es invertir tiempo y este cariño y este amor por la enseñanza y el aprendizaje, creo que se puede lograr. Muchísimas gracias, maestro Víctor Hugo, y de veras reconocemos esta gran labor de apropiarse del espacio. Muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes por el le espacio. toca el turno a la maestra Carla Mireya Villeda Romero, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Ella también es asesorada por la profesora América Martínez. Ella nos acompaña desde el Estado de México. Ella es docente de secundaria y vamos a ver qué hizo ella con su buena práctica a la que le denomina la química en el agua. Vamos a escuchar su buena práctica. Bienvenida, maestra Carla Mireya. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y espero que mi buena práctica sea de estupenda como la lo de los compañeros.
Por el nivel en el que estoy, en el que me encuentro, vamos a empezar el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Carla Mireya Villeda Romero, en la categoría de preparación de espacios para el trabajo por proyectos. Mi nombre completo, lo vuelvo a reiterar, es Carla Mireya Villeda Romero, la química en el agua, y soy profesora horas clase de la asignatura de química en la Escuela Secundaria Oficial 0200, profesor Roberto Ruiz Llanos, en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec. Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Brad Henry. La importancia de la nueva escuela mexicana plantea un reto de suma importancia, porque el trabajo académico a partir de proyectos y justo desde esta perspectiva, las escuelas secundarias deben replantearse, como desde los campos formativos, integrado por distintas asignaturas, logran correlacionarse en beneficio de la forma de aprender de los estudiantes. Por ello, en esta buena práctica se presenta el proceso de gestión de espacios ya reconocidos como los laboratorios de química y la relación con el tema de relevancia social, específicamente el agua, líquido vital de los seres vivos. El objetivo general es construir un proyecto de la casita del agua y energía como parte de la asignatura de química para medir el pH y poder considerar el agua de lluvia como agua potable, promover la conservación del medio ambiente y aprovechar la temporada de lluvias para utilizar el agua en distintos usos, potable y de riego, además de aprovechar la energía solar y mecánica. Implementar en los alumnos de la química la medición de pH para ocupar el agua como una alternativa. A continuación, les presento el proyecto de la casita del agua. Este proyecto de la casita del agua y energía se desarrolla de forma coordinada con Alianza Sostenible, la UNICEF y Neta Cero. Este proyecto, déjenme les comento antes de empezar con todo lo que se realiza dentro de la escuela. En el Estado de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, se seleccionaron escuelas que cuenten con ciertas características, como por ejemplo que tenga un arco techo, que tenga un piso de concreto, que haya un espacio considerable para poder colocar todo este proyecto. Dentro de la inspección en el Estado de México, solo cinco escuelas tuvieron a bien este beneficio, y no nada más un beneficio que varias escuelas decían que por qué nada más algunas, y no, simplemente que tiene una gran responsabilidad dicho proyecto. ¿Por qué? Porque durante la inspección, durante la elaboración de dicho proyecto, se tuvieron que realizar pláticas con el director, el subdirector, con docentes de ciencias naturales, ciencias sociales, alumnos que conformaban los cinco comités. Esos cinco comités nos ayudan a tener este proyecto bien. Por ejemplo, hay un comité que se llama mantenimiento de la casita del agua, que hay que limpiar, hay que recoger, hay que separar el agua de la lluvia, hay que filtrarla. Hay que limpiar los filtros, hay que limpiar un acueducto, como los tubos que se notan ahí en la imagen, y demás. Entonces, sí fue un proceso muy, no pesado, pero sí fue un proceso donde se me encargó de manera permanente este proyecto. Y para no hacerlo ajeno, este proyecto en la casita del agua, decidí empezar una capacitación por mi parte y anclada a la asignatura de química. Fue muy enriquecedor aprender acerca de este proyecto porque la idea era de que con el cambio climático y la escasez que vivimos en el Estado de México y sobre todo en el municipio de Ecatepec pudiera funcionar. Además, nosotros no contamos con agua todos los días. Y tenemos que ahorrar.
Este proyecto inicia de la siguiente manera. Tomamos una muestra de este producto que se llama separación de aguas, de este cilindro que se muestra de color azul. Requiere que los alumnos tomen la muestra utilizando vasos desechables. No quería que este proyecto fuera ajeno a mi disciplina, sobre todo a la química. Y pues hay temas que se pueden trabajar y mantener la casita, como por ejemplo, partes por millón. ¿Qué significa partes por millón? Significa que los alumnos identifican una sustancia contaminada y otra no. Esto lo vimos primero, investigaron los alumnos con su celular, con investigaciones previas, con ayuda del libro también de texto. Posteriormente, se hicieron algunas preguntas. ¿Qué contaminantes existen en el aire, en el agua y en el suelo? También, ¿qué elementos químicos, sobre todo, son más contaminantes en el aire, en el agua y en el suelo? Cuando ellos tuvieron toda esta información, tuvimos una participación en plenaria con los alumnos dentro de él. Y los alumnos comentaban que por qué existen contaminantes, que por qué el agua no se puede tomar directo de la lluvia. Se les explicaba que no se puede porque tienen algunos elementos químicos, como lo vimos en la pregunta de abajo, que son muy dañinos, como es el bromo, el nitrógeno, el plomo, que aunque no lo crean, las cosas que utilizamos para podernos transportar, de hecho, de inhalar y exhalar, genera un contaminante. Ellos no tenían esa idea porque, pues, obviamente la química estaba alejada de su realidad. Sin embargo, cuando ya tomamos la muestra del separación de aguas, también utilizamos otras cosas para determinar si estaba contaminada la sustancia, como el cloro, el bromo, el fenol y la escala de pH. El siguiente experimento se realizó de la siguiente manera, antes de presentar los resultados. Utilizamos vasos desechables. Pusimos etiquetas a esos vasos porque no nada más ocupamos el agua que tenía de la casita del agua, sino ocupamos agua de marcas que ellos utilizan comúnmente. También utilizaron sustancias como el jugo de limón, como el jugo de naranja, su propia saliva, el cloro, el jabón, el vinagre, Coca-Cola, el refresco, etcétera. Para poder realizar el experimento se les pidió lo siguiente: que consiguieran en un mercado una col morada. La col morada nos sirve para identificar el pH de una sustancia. Tiene ciertas propiedades que identificamos y el cambio de color para saber si el pH es bueno o no. Recuerden que el pH se divide en dos, en los ácidos y bases, y el pH es medir el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno, todas las sustancias o la mayoría de las sustancias tienen hidrógeno. Cuando ya ocuparon la col morada, la licuaron un poco con agua, trajeron el extracto de ella y empezamos a vaciarlo en los vasitos en los vasos desechables. Todos los alumnos trajeron cubrebocas porque déjenme comentarles que esa sustancia llamada col morada huele muy feo, tiene un olor a metano, quiere decir que sí es un poco desagradable hasta para manipular ellos. Cuando ya realizaron y colocaron la col morada en esos vasos desechables, colocaron las sustancias que trajeron. Después acomodaron de acuerdo a una escala de pH que en el salón trabajamos, que colorearon, que identificaron cuáles son los ácidos y cuáles son las bases. Además, utilizamos cinco vasos adicionales donde pudieron comparar diferentes marcas y ellos plasmaron sus resultados y observaron a contraluz el cambio de ese color. Porque no todas las aguas o no toda el agua es muy buena. De hecho, ellos decían que no el agua más cara es mucho mejor poder consumirla que el agua que a lo mejor cuesta un poco menos. Los resultados de este experimento de la escala de pH fueron los siguientes.
Una vez terminado el experimento, los alumnos registraron en su bitácora de notas los resultados y realizan una conclusión para ver si el agua puede ser consumida para el ser humano. Vuelvo a repetir, ellos a contraluz, porque ellos decían es el mismo color, pero en contraluz ellos notaron que no era el mismo color, que había ciertas propiedades de las cuales ellos tenían que identificar. Cuál agua era mejor para su consumo y cuál agua a lo mejor tenía otro tipo de propiedades que sí se puede consumir, pero que no siempre es muy buena. También los alumnos plantearon y dan a conocer sus conclusiones y se anotan en la bitácora de manera general los resultados de dicho experimento. También utilizaron, bueno, hicimos pequeños equipos donde los alumnos externaron sus resultados a algunos alumnos de primero, porque ellos apenas iniciaron el ciclo escolar y mostramos todo lo que se hace en la casita del agua, no nada más para hacer experimentos, sino también para que ellos cuiden todo el mobiliario que se encuentra en la escuela. Por último, ¿qué podemos obtener de esta buena práctica? Fue lograr que los alumnos relacionen los proyectos que hay a su alrededor con un tema de la disciplina para que les pueda servir en su vida diaria. Recuerden que trabajar por proyectos tiene que ver un poco relacionar todo lo que hacemos con nuestro contexto que se encuentra. Y realmente nuestro municipio tiene esa escasez de agua, por la cual pues no es muy viable todos los días. En segundo, es el interés mostrado en la elaboración de la práctica para saber si una sustancia cumple con los estándares establecidos de un agua purificada. Ellos notaban y se asombraban cómo la col era tan importante para poder modificar estos colores. Si se notaron en la presentación anterior, existen diferentes tonalidades. A lo mejor en un momento se ve todo de color morado o azul o rojo, pero esas tonalidades tienen un pH diferente. No todas las sustancias pueden ser consumidas de la misma forma, y ellos lo comprobaron ese día de la práctica. Y finalmente, los estudiantes experimentaron la finalidad del manejo de la escala de pH, que forma parte de los contenidos de la asignatura de química. Para ellos, e ir al laboratorio, experimentar, observar, hacer que ellos lo vean y lo palmen con sus propias manos, yo creo que es una de las cosas que más les gusta acerca de la química. Y pues obviamente su docente también le gusta mucho esta parte de realizar experimentos, que sea teórico, pero también que sea práctico como lo maneja la metodología de STEAM, la experimentación, un dato muy importante acerca de esta nueva escuela mexicana. Y agradezco mucho su atención y gracias por su... Al contrario, maestra Carla Mireya, para nosotros es un gusto escuchar cómo los contenidos de aprendizaje que se van abordando en cada asignatura, especialmente en el ámbito de la secundaria, se van relacionando con la vida cotidiana. Eso es muy importante, porque los chicos, la propuesta que implica el trabajo por proyectos, ya sea un proyecto comunitario, ya sea un proyecto basado en solución de problemas, o ahora el que usted nos plantea, que es de metodología STEM, lo que hace es que traemos la vida cotidiana a la escuela y desde la escuela hacemos ese análisis de la información. Con su proyecto nos quedó muy claro y yo veo que la escuela 200 de Catepec, que está liderada por el maestro Varela, hace que sus maestros de veras participen en proyectos muy interesantes, como este de es la instalación de todo un equipo para recolección y análisis del agua que está llegando a la escuela. De veras, felicidades, maestra, y qué bueno que parte de ese mecanismo a ustedes les tocó verificar la viabilidad del consumo de esa agua. Pues muchas felicidades
Maestra Carla, de veras, mandarle un reconocimiento también por el trabajo que realizan y sé, conozco de la enorme motivación que sus estudiantes tienen, de la permanencia constante, de la asistencia constante de los alumnos, que a mí me parece que cuando los chicos están motivados, aunque estén enfermos, no quieren faltar a la escuela. Pues muchísimas felicidades y ponemos en pantalla Gracias. a la maestra Narda, al maestro Víctor y dejamos a la maestra Carla para decirles que en el chat tienen muchas felicitaciones, muchos reconocimientos, muchos comentarios positivos, sobre todo porque la intención de este martes fue que los maestros comentaran cómo hacen esta adecuación de espacios. Nuestras aulas tienen que cambiar. Nuestros espacios no pueden ser esos espacios aburridos. Tienen que ser un espacio que el chico se apropie, donde el chico aprenda, donde pueda llevar ideas. Eso es parte de la escuela que se está buscando. Y para concluir, cada uno de ustedes, maestros, tiene 2 minutos para que nos comenten cuál fue el mayor elemento de resistencia que tuvieron que enfrentar y cuál fue la mayor condición de apoyo que tuvieron para realizar su proyecto. Maestra Narda, comenzamos con usted. Bueno, el primer, yo creo que lo que más hizo resistencia es creer en el proyecto, sobre todo de parte de los padres de familia, que están acostumbrados a la escuela tradicional, ¿no? Y entonces decir, ¿para qué sirve esto? Y por qué, realmente creo que solamente fue un tutor que fue el que más me cuestionó. Sin embargo, pues también dio apertura, por ejemplo, uno de esos cuestionamientos. Hablaba de cómo para qué gastar en eso, en qué va a aprender su hijo. Y pues yo una de las cosas que le platicaba y que también me quedaron a mí es que la educación y el aprendizaje es una experiencia de aprendizaje. Entonces, no es en sí tal el producto final, sino el proceso que se lleva para elaborarlo, donde el alumno se equivoca, si la planta se le muere, por ejemplo, también tiene una experiencia de aprendizaje, el saber por qué se murió, qué fue lo que sucedió. Entonces, ellos decían, esa persona, ese padre de familia me cuestionaba. Y dije, sí, o sea, vale la pena. Y bajo ese proceso de aprendizaje, los niños de verdad me sorprendieron, sobre todo el trabajo en equipo, porque había mucha resistencia de trabajo en equipo con mis alumnos, no estaban acostumbrados, tienen un trabajo individualizado de que yo hago mi tarea, la entrego y es mi calificación, ¿no? Pero ya el saber que me tengo que involucrar, trabajar con otras personas, que a lo mejor no todos le echan ganas, que a lo mejor no tienen mis mismas ideas, que además de eso no quieren las ideas que yo quiero, ¿no? Y me enojo porque no toman mis ideas. Entonces, eso fue, creo que lo más de resistencia. Con los papás, solo una persona. Y con los alumnos fue el trabajo de equipo. Pero que al final integraron a los alumnos que son con rezago, que tienen, trabajan más lento y toda esta parte. Esa parte fue muy padre, fue dura, que sí fue dura, fue mucho de hablarle a los niños, de hacerle conciencia, de que vean en sus compañeros qué habilidades tienen. A lo mejor uno no sabe escribir muy bien, pero dibuja precioso y le salía muy padre las letras. Entonces, toda esta parte que fue la de resistencia. No, y la otra pregunta es de, ¿cuál me ¿Cuáles dijo? fueron las ventajas? ¿Cuál fue lo que más le ayudó a impulsar su proyecto, maestra? Ah, ok. Entonces, todas las ventajas. Bueno, son muchas porque le repito, dentro de ellas fue que todo el proyecto, incluso de los rincones y de toda esta parte del pupitre, llevaba contenido temático, ¿no? O sea, todo era en función del aprendizaje. Y además le repito, el trabajo en equipo, porque era un grupo que yo noté que era muy, como que se atacaban mucho entre ellos, ¿no? Entonces, al paso de que íbamos generando el trabajo, el sentirse orgullosos, el premiar al equipo, y decimos, bueno, vamos a celebrar nuestro trabajo y toda esta parte, de decir, ya terminamos la primera fase, cosas aprendimos, etcétera. Toda esa parte
con ellos fue muy padre, muy padre. De hecho, había una niña que me la rezagaban mucho y descubrieron que tiene muchas habilidades creativas, o sea, daba muy buenas ideas, muy buenas aportaciones y también ya la integraban más al equipo. Entonces, yo creo que esas ventajas, además que el hecho de estar en el aula así, me facilita muchísimo, muchísimo las actividades. El pupitre, de verdad, fascinada con él, podemos trabajar, juntar, hacer, bueno, maravillas con el pupitre. Y además que pues la nueva escuela mexicana ya ve que nos plantea investigaciones y todo este punto, pues tenemos el acceso. Es decir, vamos a investigar, tenemos una duda, vamos a la biblioteca. Ah, no lo encontramos en la biblioteca, bueno, vamos al Rincón Tecnológico, ¿no? Entonces, toda esta parte facilita muchísimo el trabajo, sobre todo por los proyectos, las metodologías activas que nos pide la nueva escuela mexicana. La verdad, yo quedé muy contenta, muy satisfecha con el trabajo de mis alumnos, ellos muy contentos también. Es decir, todo esto lo hicimos nosotros, o sea, nos costó mucho, que incluso aquí no está, pero hicimos también como proyecto final unas porterías elaboradas de PVC. Entonces, tanto una mini portería para niños de primero y segundo, como las porterías para ellos que son de quinto y sexto. Y quedaron también encantados con sus porterías. Entonces decimos, ya aprendimos a trabajar en equipo, ya podemos hacer el proyecto, pues nos lanzamos. Y estuvo muy padre también esa experiencia en esto. Pues maestra Narda, creo que nos ha sintetizado muy bien una escuela que deje de fomentar el individualismo y pasar a una escuela que fomente el trabajo social, la colaboración, para Así es. hacernos responsables de todos los problemas que el mundo va a enfrentar. Necesitamos personas que sepan trabajar en equipo. Muchísimas gracias, maestra Narda. Pues maestro Víctor Hugo, su limitante más fuerte y su elemento favorable que le apoyó en su proyecto. La limitante respecto al acondicionamiento del espacio físico, yo creo que es tiempo, esfuerzo y dinero. Trabajo en una escuela muy marginada, con pocos recursos, entonces todo lo que se invirtió en el techo, desde la parte más básica como el enjarre hasta las estrellitas que se terminaron adhiriendo, fueron por costos propios. Yo pagué esa parte y no es poquito tampoco, pues. Y el esfuerzo, el tiempo, es invertir tiempo a lo mejor en las tardes, los fines de semana, días inhábiles, porque es cuando no están los niños, cuando se puede trabajar con libertad dentro del salón. Y en el segundo momento, que es la intervención de la participación en la Semana Mundial del Espacio, pues cuando les planteo la convocatoria a los compañeros, como que sí les generó un poquito de ruido esa parte, porque teníamos que subir evidencias, porque teníamos que hacer un proyecto de bastante completo, pues bien pensado, bien sistematizado, y sí, la pensaban un poquito los compañeros. Pero siento yo que cuando se predica con el ejemplo, podemos jalar, podemos convencer a muchos compañeros, podemos lograr grandes cosas. Y claro, a partir de ahí ya hubo más apertura, hubo también mucha disposición para ayudarles, para colaborar, para fortalecer sus proyectos y en la implementación de las actividades, pues también. Y una de las ventajas, siento yo que fue el disfrute de los niños. Se trabajó de manera diferente, tanto por el espacio físico como en ese taller, en ese proyecto que implementamos, fue algo diferente, fue algo novedoso, algo inusual, y los niños en todo momento estuvieron involucrados, y cuando ellos se involucran por motivación intrínseca en estas actividades, el aprendizaje fluye muy padre. Y no los para uno nunca, ¿verdad, maestro? Así Porque es. inventan más y traen ideas y me parece que fomentar esas habilidades de la innovación, de la creatividad, es parte de lo que tenemos que lograr los maestros. Así es que muchas gracias por compartirnos esto. Y finalmente, maestra Carla, ¿cuál fue su limitante más fuerte y cuál fue el elemento que más la benefició? Considero que la limitante es el material. No contamos con un exceso de material sorprendente. Usted conoce la escuela, hablamos de 45 a 50 alumnos y entonces
Creo que esa es una limitante y que probablemente no encontramos los materiales a la vuelta de la esquina. Sin embargo, al final de cuentas, en equipo logramos sacar adelante el experimento. Y una ventaja que me da es la satisfacción de ver a mis estudiantes haber entendido y comprendido lo que sea, bueno, lo que yo quería enseñarles y mostrarles de acuerdo a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Sería todo. No, pues muchísimas gracias, maestra Carla. Coincide con los otros dos maestros que ver a nuestros alumnos trabajar, preguntar, involucrarse, dar ideas es la mayor satisfacción que podemos encontrar los maestros. Y yo sí quiero terminar diciendo que la mayor ventaja que un niño puede tener es contar con maestros como los que hoy nos han expuesto su buena práctica. Esa es la verdad. Un buen maestro puede cambiar la visión de un niño, de una familia, de un grupo escolar, y de veras México debe de estar muy contento por estos maestros y estas maestras. Y hoy lo que comprobamos es que todo se puede escalar. Esto que han hecho los maestros, tanto la maestra Narda como el maestro Víctor Hugo y la maestra Carla Mirella, es eso, un enorme entusiasmo, creer en las ideas de proyectos y empezar a trabajar. Y yo creo que cada vez más México irá madurando en un trabajo así para ayudar a los chicos a aprender. Queremos agradecer a los maestros de Hidalgo, de Ciudad de México y de Durango que nos acompañaron. Seguramente hay más entidades que están representadas, pero fueron los que nos dieron su entidad. Por aquí en el chat les publicamos el libro de buenas prácticas, donde está cada uno de las presentaciones que hoy vimos. Contacten a estos maestros, invítenlos en un chat, en un Zoom a sus escuelas, hagan intercambios entre ustedes, que en el caso del Grupo Loga les parece que es la mejor manera de aprender. Los expertos, la gente que sabe, por supuesto que nos aporta mucho, pero escuchar a buenos maestros creo que nos enriquece más. Pues nos despedimos, maestros y maestras, así en formato de galería. Nos da siempre muchísimo gusto que nos acompañen. Gracias a los maestros que expusieron hoy. Con ellos cerramos este mes de julio de buenas prácticas y vamos en el mes de agosto a destinar al tema de la primera infancia, un tema que tenemos que rescatar todos los niveles educativos. Nos vemos el próximo miércoles con Grupo Loga. Gracias a todos, un fuerte abrazo y saludos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. A ustedes, un Gracias. Hasta luego. abrazo. Gracias.